Acá volvemos, acá estamos, ya estamos listos y preparados con otro panel que realmente nos va a enriquecer, porque cada una de las exposiciones son una experiencia distinta y la verdad que suman, y si suman, bienvenido sea para que podamos seguir teniendo todos estos conocimientos y seguir, obviamente, cuidando el agua, que es lo que más nos interesa. Por eso ya estamos con un panel cuya temática son programas de empresas y cooperativas prestadoras de servicios de agua a nivel municipal y conurbano. Y ya estamos con los expositores, Gabriela Pedroso, que es bibliotecaria. Trabajó como encuadernadora en el rectorado de la Universidad de Buenos Aires. Sus inicios en la biotecnología comenzaron en la Biblioteca de la Universidad de Ciencias Sociales y Empresariales, en simultáneo con la Biblioteca de la Asociación Argentina Amigos de la Astronomía, para luego seguir su experiencia en la Biblioteca de Impuestos de la empresa municipal de PricewaterhouseCoopers. Actualmente ella es responsable de la biblioteca, ingeniero Agustín González, de la empresa AISA Sociedad Anónima Agua y Saneamientos Argentinos. Y también es miembro fundador y activo de REDAM. También está con nosotros Wanda Zubiat, es técnica de organización de eventos, recibida en la Universidad del Salvador. Actualmente desarrolla una tesina para la carrera de Ciencias de la Comunicación, Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, la Universidad de Buenos Aires. Actualmente pertenece a la Dirección de Relaciones Institucionales de AISA y hace 10 años que está a cargo de la Coordinación General del Programa de Visitas a las Plantas. Leandro Álvarez también está con nosotros, licenciado en Administración de Empresas de la Universidad Nacional de Córdoba. Se desempeña desde hace más de 15 años en el área de desarrollo de recursos humanos, implementando proyectos y herramientas que colaboran con el desarrollo personal y profesional de las personas. También Edurne Esteves, profesora y licenciada en Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Córdoba, trabaja en la Cooperativa de Servicios Públicos de Carlos Paz desde el 2005 como coordinadora de servicios educativos del SEMMA 217 Anexo COPI. Es profesora asistente en la Cátedra de Metodología de la Investigación Educativa y Ciencias de la Educación. Fue directora de la Escuela de Ciencias de la Educación. También es evaluadora de proyectos de investigación y además coordinadora del equipo para el apoyo de mejora de egreso, talleres de trabajo, final de especializaciones y también de diferentes maestrías. Está Jorge Boido con nosotros, hace 24 años que trabaja en la COPI de Villa Carlos Paz, coordina el área de desarrollo cultural y extensión comunitaria de COPI. Adriana Bianchi, médica cirujana, especialista en obstetricia y docente de la Universidad Nacional de Córdoba. Es vicepresidenta del Consejo de Administración de la Cooperativa de Obras y Servicios de Río Ceballos Limitada, desarrolladora del proyecto La Cooperativa en las Escuelas, donde se trabaja el material didáctico La Cuenca que Somos. También está con nosotros en este bello panel María Eugenia Vizcayart, secretaria del Consejo de Administración de la Cooperativa de Obras y Servicios de Río Ceballos, comunicadora social de la Universidad Nacional de Córdoba, promotora y ejecutora de proyectos, La Cooperativa en las Escuelas, donde se desarrolla el material didáctico La Cuenca que Somos. Y tengo el placer de recibirlo y presentarlo a quien va a ser el coordinador de este bello panel, Federico Leguizamón. Él es director y profesor de la Tecnicatura Universitaria en Guardaparque, Facultad de Turismo y Ambiente de la Universidad Provincial de Córdoba. Federico, ¿cómo estás? Buen día, el panel es todo tuyo. Hola Gaby, ¿cómo estás? Feliz de acompañarles en estas cuartas jornadas de agua y educación, primeras jornadas provinciales, con este panel de lujo que tenemos hoy. Y de alguna manera, Gaby, vamos a viajar con nuestros panelistas, nos vamos a ir a Buenos Aires, nos vamos a ir a las sierras, y vamos a conocer estas experiencias maravillosas que vienen desarrollando en sus lugares. ¿Te parece que nos subamos ya al colectivo de este viaje? Vamos, entonces, presentamos desde Buenos Aires a AISA, Agua y Saneamiento Argentino, a Gabriela Pedroso y Wanda Zubiat, que nos van a hablar de la biblioteca de AISA y su colección infanto-juvenil. Yo le digo a las panelistas que les voy a marcar el tiempo y éxitos en la presentación. Bueno, ¿qué tal? Muchas gracias. Buen día para todos y todas. Antes que nada, quiero agradecer por este espacio en el panel. Y bueno, si quieren ya podemos empezar.
con las diapositivas. Ahí le pedimos a producción que ponga la... Ahí está, perfecto. Adelante. Te escuchamos, Gabriela. Sí, yo no lo puedo ver. A ver, un segundito. Ahí está, ahí tenemos, la gente lo puede ver ya. Sí, si me esperan un segundito porque yo no lo estoy viendo. Dale, perfecto. Qué lindo viaje que vamos a realizar, Andrés, ¿eh? Por todos lados nos vamos a ir. Federico, tenés y, el... Y de, ahí está, y, ahí está. Y después nos venimos a las sierras. Sí, claro. De Buenos Aires a la sierra, sin escalas. Hay muchos lugares muy bellos por compartir. ¿Estamos listos, Gabriela? Sí, sí. Buenísimo. Sí, bueno, yo no logré ponerlo, no lo puedo ver, pero bueno, tengo acá una copia. Genial, dale, te escuchamos. Bueno, esta es, antes que nada, quiero, antes de empezar a hablar sobre la colección y nuestra biblioteca, quería presentar un poco la empresa en la cual estamos insertas, que es AISA, Sociedad Anónima, que significa Agua y Saneamientos Argentinos. Somos una empresa que brindamos servicios a la Ciudad de Buenos Aires y a 26 partidos de conurbano. Y, perdón, pero lo que pasa es que no estoy ubicando... No logro ver la diapositiva. Bueno, continúo, perdón, así no perdemos tiempo. Somos la mayor... Sí, están viendo, si podemos pasar a la diapositiva 1, por favor. Ahí está, muy bien, vamos con eso. Bueno, AISA es la mayor empresa de agua y saneamiento de la Argentina, referente de la región y una de las prestadoras de estos servicios más grandes del mundo. Su composición accionaria es del 90% del Estado y 10% de los empleados, y el agua y el saneamiento son eje clave de las políticas de Estado. Tenemos más de 100 años de experiencia en el desarrollo de nueva infraestructura, ya que Obras Sanitarias de la Nación fue nuestra antecesora. En la próxima diapositiva podemos ver que nuestra área de acción es una región estratégica de la Argentina y una de las zonas más densamente pobladas del continente, y hoy podemos ver la cantidad de habitantes por concesión, la superficie de la misma y los partidos incorporados recientemente. Bueno, en la próxima diapositiva vamos a hablar un poco de lo que es el programa cultural Fuente Abierta, del cual AISA lleva adelante. Forman parte de estas áreas el Museo del Agua y de la Historia Sanitaria, el Archivo de Expedientes y Planos Históricos, Arte con muestras vinculadas al agua y la Biblioteca Ingeniero Agustín González. En la próxima diapositiva, lo que podemos ver es un poco, quería mostrarle un poco de nuestra biblioteca, si bien hoy estamos acá y pueden verla un poquito de fondo, ahí tenemos imágenes representativas de este lugar que es muy lindo y tiene un estilo antiguo. La biblioteca se encuentra en el Palacio de las Aguas Corrientes, un edificio emblemático de la Ciudad de Buenos Aires, que fue declarado Monumento Histórico Nacional en 1989, y si ustedes quisieran saber un poco más sobre la historia de este edificio, pueden descargar el libro del Palacio desde la página de AISA. A su vez, si quieren saber más sobre todas las actividades que están habiendo en las áreas que componen el programa Fuente Abierta, pueden, los invitamos a ingresar a la página Lo Bueno del Agua de AISA. En la próxima diapositiva nos vamos a encontrar propiamente con la biblioteca y su colección. Esta biblioteca es una biblioteca centenaria que nace en mayo de 1919 para asistir al personal técnico y profesional de Obras Sanitarias de la Nación. Su colección tiene que ver con los servicios que tiene la empresa, que es depuración y la potabilización del agua, la calidad, tanto en libros como en revistas. Y después tenemos nuestra colección histórica, que es nuestro tesoro, que son obras editadas por Obras Sanitarias de la Nación. Por último, la colección que nos convoca hoy acá, que es la colección Infanto Juvenil Docente.
a partir de la próxima diapositiva podemos ver que esta colección nace en 2011. Si bien ahora estamos en una biblioteca que es de estilo antiguo, podemos acomodarlo con muebles de colores, con almohadones, para darle una instancia y un entorno mucho más colorido y atrayente para los chicos y las niñas y los niños. En 2018 también se creó la Bebeteca. Muy bien, a partir de la próxima diapositiva, lo que podemos ver es la elección de estos temas para esta colección. Primero, que estén alineadas con los servicios que brinda la empresa, en este caso el agua y la higiene por el tema del saneamiento del agua. Después tenemos temas transversales, como es la ecología, la contaminación, la eliminación de basura, el cambio climático, la literatura con enseñanza que tenga que ver una moraleja o una enseñanza para cuidar el agua o el medio ambiente, y la literatura que de alguna forma transversal toque estos temas de alguna forma. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. A todo este material lo tuvimos que clasificar por edad, siempre a modo de sugerencia. En este caso tenemos los libros de la Bebeteca, donde si bien la información no es directamente para cuidar el agua, pero el agua siempre está presente. En este caso tenemos un título como que incluye a la sopa. Tenemos los libros amarillos, que son para los chicos y chicas de 4 a 8 años, los azules, que son para 9 a 12 años, y el rojo los dejamos para los adolescentes a partir de los 13 años. Con el color verde incluimos a todos los docentes, con material que incluye tanto actividades como información y datos para llevar al aula, y quizás también para concientizar y empezar a dar algún tipo de campaña, incentivar a toda la comunidad a llevar adelante este tipo de actividades. A partir de la próxima diapositiva, podemos ver los diferentes géneros. La literatura, la verdad es que nos da un montón de opciones, y por eso incluimos poesía, como Aguacero de María Teresa Andrueto, aventuras, información institucional, material informativo, y bueno, lo que es mi preferido, que son los cuentos. En este caso, desde Nigeria nos llega una historia donde nos dice que el sol, la luna y el agua alguna vez compartieron su estadía en este planeta, pero que la inmensidad del agua hizo que el sol y la luna se fueran y se quedaran en el cielo. Pero como ellos se extrañan tanto jugar y estar juntos, cada tanto se encuentran los tres en un atardecer. Ese es uno de los cuentos que nosotros utilizamos en las visitas acá en la biblioteca como disparador de temas. En este caso, en la cantidad del agua en el mundo. Con esto, ¿qué queremos decir? Que no es necesario solamente tener el material. O sea, también podemos encarar estos temas ambientales, porque la literatura así nos permite, y bueno, es solamente encontrarle la beta para poder dejar el mensaje. Quizás a veces no va a ser el mensaje directo, puede ser un mensaje implícito, como este caso de los cuentos. Solamente nosotros tenemos que animarnos a tratar de difundirlos de la mejor manera. En la próxima diapositiva podemos ver que tenemos libros con recursos. Por ejemplo, este que tiene un CD, que es un acercamiento a la música clásica, que los autores estuvieron inspirados en este recurso que es el agua. Experimentos, libros con experimentos, que lo que hace es un poco que los chicos tangibilicen esa información que le damos, entonces que lo puedan recrear, que lo puedan comprobar. Revistas como Ciencia Hoy y Ciencia Hoy Chicos, a las que estamos suscriptos, que son de difusión científica y hechas por científicos del CONICET, y lo que yo llamo los permitidos, porque no tienen nada que ver con el agua, ni con el servicio que brinda la empresa, pero sí tiene que ver con el área. En este caso, quise poner como representante a León de Biblioteca. Una historia de un león que le gusta ir a la biblioteca, que le gusta ir a estar en la hora del cuento, y una historia de amistad y convivencia con seres muy diversos. En la próxima diapositiva, ya pasando y terminando con el tema de la colección, espero haber dado un pantallazo de toda la literatura y las opciones que tenemos. En esta próxima
diapositiva lo que podemos ver es la difusión y el acceso a la colección. Desde que nace esta colección, siempre ese fue, fue el objetivo, más allá de crear conciencia ambiental y el uso racional del agua. En este caso, primero salimos con lo que es la biblioteca móvil. La biblioteca móvil visitaba las escuelas, llevaba estos libros y complementaba con una charla para el uso racional del agua. Participamos de lo que son las ferias del libro infanto-juvenil de la Ciudad de Buenos Aires, también con nuestras bibliotecas, con nuestra colección. Y después invitamos a las escuelas a venir y conozcan la biblioteca y darle una charla. Ahí ustedes tienen la estructura que le damos a esta charla, y el tema del agua, según la edad, se tomaba un tema y se trabajaba. En este caso, por ejemplo, a la salita de 5 hasta tercer grado, la importancia del lavado de manos; cuarto y quinto grado dábamos el ciclo del agua, y el agua en la época colonial, y también la potabilización. Para eso usábamos como recurso láminas y una maqueta de potabilización, y en sexto y séptimo grado, potabilización y huella hídrica. Actualmente, o mejor dicho, antes de la pandemia, colaborábamos con el programa educativo, donde la biblioteca recibía a las escuelas que, mediante el programa educativo, venían a visitar el palacio, y también dábamos una breve charla sobre el uso racional, sobre cómo comportarse en la biblioteca y el material que tenemos acá, que nosotros le llamamos formación de usuarios. Así que la biblioteca y esta colección en particular siempre estuvo abierta para su difusión y brindar un libre acceso. A partir de la próxima diapositiva, podemos encontrar que la colección infanto-juvenil docente es la base de información para la elaboración de contenidos de difusión. AISA aplica con los Objetivos de Desarrollo Sustentable, en especial con el 6, que corresponde a agua limpia y saneamiento, y también con el 4, que es educación y calidad, ya que diseña y lleva adelante actividades totalmente gratuitas que están enfocadas al uso racional del agua y a la puesta en valor de los servicios que brinda la empresa. En este caso tenemos fotos de visitas a las plantas y el del programa educativo, que bueno, estuvieron solicitando material que después se van a utilizar en diferentes instancias para la difusión, ya sea escrita u oral. También en la próxima diapositiva podemos ver que formamos alianzas. ¿Cómo es esto? Desde casi siempre las bibliotecas formaron trabajos colaborativos por una cuestión de necesidad, ya que podemos brindar mayor acceso a más información. A veces es una utopía tener todo el material, y trabajar en colaboración con otras bibliotecas hace que el usuario tenga más posibilidades de conseguir la información. Por eso formamos redes, y en este caso somos miembros activos de REDAM, que es una red que junta, o que nos juntamos las bibliotecas que tenemos que ver con todo lo ambiental. Bueno, también tenemos contacto con todas las, bueno, no con todas, pero con algunas, las que figuran ahí, bibliotecas que contienen colecciones infantiles. La próxima diapositiva. Llegando ya a las conclusiones y a la experiencia que tuvimos con esta colección, es que la bibliografía especializada sirve como apoyo al abordaje del tema ambiental. Por lo menos eso es a lo que aspiramos, acompañar al docente, acompañar a las familias que quieran saber más sobre este tema, y por eso se me ocurrió poner estas tapas representativas que pueden ser utilizadas tanto en las aulas como en casa, para poder tener este tema en lo cotidiano, ya que es un tema no necesario, sino ya urgente. En la próxima diapositiva, ya finalizando, lo que podemos ver es que la Biblioteca del Agua, esta biblioteca es especializada en este recurso imprescindible para la vida, contiene colecciones de intereses para todas las edades, que es un espacio, uno de los pocos espacios culturales donde permite que todas las generaciones se encuentren para compartir lecturas, para generar conciencia ambiental,
y quizás también para empezar a promover comportamientos ambientales responsables. Así que ya terminando la próxima diapositiva, muchísimas gracias. AISA, comprometida con el patrimonio cultural, social y ambiental, comprometida con la comunidad y comprometida con el futuro. Ahora, finalizando ya, les voy a dar de vuelta las gracias por este espacio y los voy a dejar con Wanda Zubiat, que es la coordinadora de las visitas a planta, para que les cuente un poco cómo están trabajando. Desde ya, gracias. Hasta luego. Gracias, Gabriela. Bueno, bienvenida, Wanda. Y justo 5 minutitos para terminar la presentación. Bienvenida. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos y todas. También agradezco este espacio, esta jornada sobre el agua y la educación. Como ya me presentaron, mi nombre es Wanda Zubiat, estoy a cargo del programa de visitas a plantas de AISA, cuyo objetivo principal es dar a conocer los complejos procesos que tenemos en diferentes establecimientos de la empresa y de poner en valor el trabajo que realizamos para brindar servicios esenciales de agua potable y saneamiento a toda nuestra comunidad usuaria. El programa se desarrolla bajo 2 modalidades de visitas, visitas escolares y las visitas técnicas. Las visitas escolares se destinan a estudiantes de escuelas de nivel primario, de tercer grado en adelante, y en nivel secundario. También recibimos estudiantes de escuelas especiales. Esta modalidad presencial ofrece 3 visitas en las tres plantas potabilizadoras que tenemos, una en la ciudad de Buenos Aires, y otras en los partidos de Tigre y Quilmes de la provincia de Buenos Aires. En cada una de ellas se puede descubrir el proceso que convierte el agua del río en agua lista para el consumo. Al final la actividad, entregamos material impreso sobre el agua y los servicios y recomendaciones prácticas de uso racional de este recurso. Por otro lado, tenemos la modalidad presencial de las visitas técnicas que se destinan a estudiantes de instituciones educativas de nivel superior y también otros públicos como empresas, ONGs, organismos gubernamentales y otros. En esta modalidad se ofrece una oferta más amplia en plantas potabilizadoras de agua superficial o subterránea y en plantas depuradoras que tratan los líquidos cloacales domiciliarios antes de su devolución al río. Y también hacemos visitas en grandes obras de infraestructura que la empresa tiene en marcha, ¿no? Bueno, el programa tiene una demanda, fue creciendo a lo largo de estos últimos años. El año pasado culminamos con más de 15.000 personas que conocieron las plantas y obras de nuestra empresa. Bueno, y este año teníamos como proyecto incorporar la planta depuradora a la oferta de visitas escolares para así completar el ciclo del servicio de la empresa. Pero la pandemia nos cambió todos los objetivos planteados. En este nuevo contexto nos trajo un gran desafío por delante porque nos dio la oportunidad de transformar nuestras actividades presenciales hacia una modalidad virtual que nos ofrece un acercamiento con otras comunidades. Hoy alumnas y alumnas de diferentes escuelas del área de acción de AISA y del país, y por fuera del país también, pueden visitar una planta potabilizadora y ver las diferentes etapas del proceso en forma virtual y en vivo. Hace ya 3 semanas que ya estamos implementando las visitas escolares virtuales en la planta, con una experiencia más que satisfactoria. Les quiero compartir ahora un breve video de promoción que sintetiza la adaptación de nuestra actividad a la propuesta virtual. Si lo tienen listo. Bueno, muchas gracias. Para esta transformación que hicimos en el equipo, el equipo del programa en sí, nos fuimos capacitando tanto a nivel técnico como legal para manejar las diferentes plataformas que estamos utilizando. En este caso utilizamos la plataforma Webex, elaboramos nuevos contenidos, adquirimos equipos tecnológicos, probamos la conectividad en plantas y así es como nuevamente pusimos en marcha nuestro programa, que sentó un antecedente significativo en la empresa porque adaptamos creativamente la forma de conectarnos con nuestra comunidad educativa y porque vimos en este contexto de cambio la oportunidad de crecimiento
para continuar con nuestra tarea de compartir no solo lo que hacemos en la empresa, sino de concientizar y transmitir un mensaje sobre el cuidado del agua y los recursos naturales de manera sostenible. Otro gran desafío que implementamos en la empresa fue lanzar en el mes de agosto un nuevo sitio web, Lo Bueno del Agua, como lo mencionaba Gabriela, con ofertas educativas y culturales, del cual seguimos trabajando y desarrollando. Allí podrán encontrar materiales de descarga para todos los docentes y estudiantes que puedan trabajar previamente o posteriormente los contenidos de cada actividad, y también pueden encontrar videos, fotos, recorridos de los planos. También pueden acceder viendo una oferta de un tour virtual en 360 por el Palacio de las Aguas Corrientes. Sabemos que el agua es un tema importante que nos atraviesa a todos en diferentes aspectos de nuestra vida cotidiana. Además sabemos que es un recurso escaso. Por eso desde AISA contribuimos para crear nuevos contenidos y actividades para toda la comunidad educativa y cultural. Para finalizar, quiero destacar y agradecer la colaboración de la biblioteca, porque gracias a sus servicios también pudimos acceder a información sobre nuestras plantas y recrear parte de nuestra historia, un trabajo que estamos abordando para compartir en unos meses en nuestro sitio web. Muchas gracias por su atención y los esperamos para conocer nuestras nuevas experiencias virtuales. Buenísimo, Wanda. La verdad que cuando proyectabas el video se te veían los ojos que se iluminaban, sí. Y eso habla también de la pasión y de las ganas que le ponen a los proyectos. Invitarlos a los asistentes a que revisen los resúmenes de las exposiciones. En este resumen, por ejemplo, pueden encontrar una definición muy interesante de las bibliotecas públicas, que es uno de los pocos lugares educativos y culturales que todas las generaciones a la vez, grandes y pequeños, jóvenes, viejos, padres e hijos, pueden disfrutar al mismo tiempo. Así que felicitarlas, Gabriela y Wanda, por el trabajo. Y de la ciudad de Buenos Aires nos vamos a la ciudad de Córdoba y lo recibimos con un fuerte abrazo a Leandro Álvarez, que nos va a contar del programa educativo Embajadores del Agua de nuestra querida Aguas Cordobesas. Bienvenido, Leandro. Bueno, muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Buenísimo, bueno, sé que muchos sonidos por las dudas. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación también. Al igual que Gabriela y Wanda, bueno, somos primos hermanos. Yo trabajo en Aguas Cordobesas desde hace más de 10 años, dentro de algunas tareas tienen que ver también con la coordinación y la creación de proyectos de responsabilidad social, y bueno, muchos de ellos, de los programas educativos que implementamos también relacionados con la concientización, y la idea de hoy, bueno, era comentarles de un programa en particular, un programa emblema para nosotros, que bueno, hace varios años que lo venimos implementando, como es Embajadores del Agua. Así que, bueno, si quieren ir poniendo la presentación, voy contando un poquito. Bien, bueno, antes que nada, la idea también, como hicieron los chicos, es presentar un poco a la empresa, teniendo en cuenta que estamos somos de distintas localidades. En la siguiente filmina, en la número 2, un poquito es la presentación de la empresa. Somos una sociedad anónima, 100% digamos, de capital privado, pero tenemos la concesión de un servicio público y nos encargamos, bueno, lo que tiene que ver con la potabilización y la distribución del agua en la ciudad de Córdoba. Como ven ahí en ese pequeño grafiquito, nos dedicamos a captar el agua, potabilizarla, distribuirla y obviamente comercializarla. Somos, bueno, el concedente del gobierno de la provincia de Córdoba, y a finales del año pasado el gobierno de la provincia traspasó la titularidad del servicio a la municipalidad. 1.600.000 habitantes servidos, es decir, todo lo que es la ciudad de Córdoba, lo que comprende el ejido municipal, más o menos 170 millones de metros cúbicos de agua potable al año producimos, con dos plantas potabilizadoras, Chupí y Los Molinos, 7 metros y medio de capacidad de producción de agua por segundo, bueno, 4.300 kilómetros de red, oficinas comerciales, obviamente, para todo lo que tiene que ver con la atención al cliente. Somos, en la compañía, 470 empleados. A diferencia de AISA, nosotros nos dedicamos solamente a potabilización y distribución del agua, no a la parte de saneamiento, para que no por ahí un poquito de diferencia. Y bueno, tenemos certificadas varias normas internacionales, las normas ISO, las 19.000 de calidad, las 14.000 de medio ambiente, las 45.000 de salud y seguridad en el trabajo, las normas de las 17.025 también son normas de calidad en laboratorio de planta. Y adherimos también, bueno, a Pacto Global y a las ISO 26.000 de responsabilidad social, de algunas de las que más conocen. La siguiente filmina, bueno, un poco para
enmarcar, digamos, lo que tiene que ver con la sustentabilidad. La compañía tiene definida una política de sustentabilidad, donde, bueno, obviamente ahí asume su compromiso con el desarrollo de la vida en forma sustentable. Nuestra visión es ser referentes en la construcción de una ciudad mejor, y un poco, bueno, lo planteamos también en nuestro público de interés al medio ambiente. Si se fijan ahí, está también planteado como un público importante, digamos, al cual tenemos que hacer, al cual tenemos que hacer hincapié. Si quieren, pasamos a la siguiente filmina, un poco para poner en contexto lo que tiene que ver con Córdoba y la problemática del agua. Básicamente, bueno, en nuestro contexto, ¿cuál es? Tenemos dos cuencas, que son las que provisionan, dan el servicio o dan agua, digamos, a la ciudad de Córdoba, tienen que ver con la cuenca Sanae y la Suquía. Básicamente, el embalse Suquía y el embalse Los Molinos. De estas dos cuencas, cuando hablamos, digamos, con el tema con el agua y con la problemática, tenemos que diferenciar dos temas, que es uno tiene que ver con la cantidad y otro la calidad. En cuanto a la cantidad, tenemos que tener en cuenta que Córdoba está situada en una región que se la denomina como un estrés hídrico, es decir, periodos de larga sequía, como estamos viviendo en este momento actualmente, y por ahí épocas concentradas más de lluvia. Y por otro lado, también en lo que tiene que ver con el crecimiento poblacional, ¿no? O sea, los diques hoy tienen una capacidad limitada y el crecimiento demográfico de la zona también se ha ido incrementando, obviamente, con el paso del tiempo. Y por otro lado, lo que tiene que ver con la calidad. Los incendios, bueno, este año estuvimos bastante complicados con el tema de incendios. También lo que tiene que ver con el avance de las urbanizaciones, las actividades turísticas y las actividades agropecuarias, que bueno, todo eso afecta obviamente la calidad del agua. Y sumándole a esto, tenemos que tener en cuenta también cuál es el consumo que hemos tenido en los últimos años en lo que tiene que ver con Córdoba. Si se fijan en la siguiente filmina, vamos a ver que en Córdoba, digamos, más o menos tenemos un promedio de consumo de 350 litros por persona por día, y en épocas de mucho calor llegamos a picos de 420. Ahora, esto es poco, es mucho, es la pregunta que siempre le hacemos a los chicos en las charlas, en las visitas, como para tener una referencia. Bueno, si se fijan ahí en ese gráfico, fíjense a la derecha abajo, el primer valor, que es de 100 litros por persona por día, es lo que establece la Organización Mundial de la Salud como lo mínimo indispensable para tomar. Entonces, si nos comparamos con eso, fíjense, estamos muy arriba. Y si nos comparamos con España, por ejemplo, que es un país, digamos, con características similares a lo que es la ciudad de Córdoba, en estrés hídrico y todo eso, fíjense que España tiene mucho menos, 143 litros por persona por habitante por día. Obviamente tienen, bueno, por ahí implementadas otras medidas que bueno, hacen que hoy sean un poquito más eficientes en cuanto a lo que tiene que ver con el consumo del servicio y el uso, digamos. Bueno, todas estas cositas, digamos, nos dan pauta, digamos, de, como decían los chicos de AISA también, digamos, de la importancia que tiene el recurso que manejamos y del cuidado, digamos, que tenemos que tener, no solo por hoy, sino para lo que tiene que ver con las generaciones futuras, obviamente, el compromiso, si no cuidamos el agua, obviamente comprometemos los usos, digamos, de generaciones futuras. Entonces, en Aguas Cordobesas, desde el inicio de la concesión, estamos con distintas iniciativas, digamos, que están relacionadas y direccionadas con lo que tiene que ver con la concientización y el uso del agua. Si se fijan en la filmina siguiente, tenemos nombradas, bueno, vamos a nombrar un par, obviamente son un montón, pero bueno, desde las visitas guiadas, como los chicos de AISA, también nosotros realizamos visitas guiadas del año 1998 para que, bueno, entiendan los chicos un poco lo que tiene que ver con lo complejo del proceso de potabilización. Bueno, campañas masivas también que realizamos, charlas y ponencias relacionadas a concientización, charlas para primarios, secundarios y adultos también. Tenemos desarrollado un sitio web, un aula virtual desde el año 2003, donde colgamos ahí, bueno, material relacionado con la concientización y el cuidado del agua. Bueno, eventos y material, digamos, de concientización que hacemos en distintas actividades, concursos de innovación, aviso de consumo excesivo a clientes, eso también es importante. Personalmente me pasó con un familiar, digamos, que le llegó el aviso y gracias a eso pudo detectar una pérdida. Bueno, lo que tiene que ver también con los reportes sociales, balance social y GRI. Y en la filmina siguiente, ahí podemos seguir viendo un par de acciones más. Campañas, bueno, medioambientales, capacitaciones internas también relacionadas con temas medioambientales y de concientización del agua. Bueno, participamos del Plan Hídrico 2050 en el año 2013, digamos, para la sustentabilidad del recurso. Bueno, programas Sustentix, exposiciones, etcétera. Bueno, más o menos, ahí están nombradas todas, no vamos a entrar en detalle en cada una de ellas,
sí me interesa que comentarles cuál es a lo que vengo, digamos, a comentarles en esta exposición, en estas jornadas, que es la siguiente filmina, que tiene que ver con el programa específico de embajadores del agua. ¿Cómo nació el programa? El programa nació en el año 2008 por una iniciativa de la empresa. Trabajamos con la Fundación Junior Lachín hace varios años implementando programas que ellos tienen, programas educativos de impacto. Y en el año 2008 dijimos, che, ¿por qué no creamos un programa propio? Entonces desarrollamos, bueno, fue uno de los primeros programas desarrollados propios, digamos, de la fundación. Ellos tienen una fundación extranjera, digamos, entonces ya vienen con programas más estandarizados. Y bueno, y logramos crear un programa propio relacionado con la temática del agua. Participaron voluntarios, participó gente de la fundación que obviamente tiene conocimiento en lo que tiene que ver con la pedagogía, digamos, en la implementación de programas. Y bueno, y lo creamos a medida, por decirlo así. Bueno, ¿qué es lo que nosotros queremos transmitir? Obviamente tuvimos en cuenta también la currículum escolar de quinto grado, que eso es importante para que, bueno, los docentes pudieran integrarlo también a la materia, digamos, que no sea algo extra, un trabajo extra para los docentes. Esa es un poco la idea. Básicamente, el programa está orientado a alumnos de quinto grado, de escuelas públicas y privadas. Obviamente, lo fundamental de esto es transmitir la importancia del agua como recurso natural y esencial para la vida. También contempla la visita guiada. Nosotros tenemos, por un lado, la visita guiada por fuera, pero lo incluimos dentro del programa, es decir, nosotros lo invitamos, lo llevamos a nosotros, a los alumnos, como parte complementaria del programa, que conozcan la visita. Y lo interesante que tiene este programa también, o sea, bueno, la idea es que sea de impacto, que los chicos no solo reciban información, participen, se capaciten, sino que actúen. Entonces, los chicos tienen que desarrollar e implementar un proyecto de concientización y darlo, digamos, y hacerlo en la comunidad donde están, en el barrio, donde sea. Y además también los chicos lo tienen que mostrar en una serie de proyectos. Es decir, tienen que mostrar lo que hicieron, cómo lo hicieron, qué resultados tuvieron. La verdad que, bueno, eso siempre fue la insignia, digamos, del programa y se presentan proyectos, digamos, que son muy interesantes y que nacen de los chicos. Eso creo que es lo más interesante, digamos, que tiene. Bueno, el programa pasó, si vemos la filmina siguiente, pasó por un montón de ediciones. Fíjense que arrancamos el año 2008, es decir, ya más de 10 años, así que tuvo muchas ediciones, fuimos revisando material, contenido y recibiendo feedback de los docentes y de los alumnos. Y en el año 2017 definimos, bueno, digitalizarlo. El programa antes era implementado todo en papel, los chicos recibían un manual, recibían material didáctico, voluntarios eran quienes dictaban los programas, entonces también eso nos limitaba un poco en la cantidad de programas que podíamos dictar, dependíamos de los voluntarios de la empresa. Entonces en el año 2017 definimos eso, digitalizarlo, aprovechar, digamos, las TICs, los usos de las tecnologías, digamos, en la educación, digamos, que era lo que se venía. Y nos encontramos acá, bueno, con un primer problema que era que no todas las escuelas tenían conectividad. Nosotros pensábamos que sí, bueno, se hizo un estudio, lo definió que no. Estamos muy atrasados, digamos, en eso. Entonces, bueno, se desarrolló un programa offline que permitía, por lo menos teniendo una computadora, digamos, una infraestructura mínima, poder desarrollar el programa. Así que bueno, lo desarrollamos así, offline, una partecita online nomás, que sí nos interesaba mantener o tener el registro de la actividad, pero el resto fue todo offline. Y bueno, la verdad que llegamos, tuvimos mayor alcance, pudimos, obviamente el principal también objetivo que tenía el programa es reducir el consumo de papel, que también es un tema importante. Y lo otro era el tema de los voluntarios, que nos limitaba por ahí en la cantidad de programas que podíamos implementar, porque la digitalización lo que permitía era que el mismo docente era el que diera el programa, ¿sí? El resto de las cosas se mantenían, la feria y los proyectos, digamos, también. Obviamente, lo fundamental del programa es que tiene, como ven ahí, digamos, y ya vamos a ver ahora los próximos temas, la metodología que implementamos simplemente es aprender haciendo, o sea, los chicos aprenden jugando. Hay juegos, hay actividades, y creemos que es la mejor forma que los chicos tienen, digamos, para aprender y para internalizar conceptos. Muchos que ya los traen, y otros que, bueno, más o menos tratamos de redefinirlos o ayudarlos. En la siguiente filmina, bueno, vamos a ver un poquito cómo se estructura el programa, rápidamente, para no extendernos tanto. Ahí yo les puse un par de imágenes. El primer tema que abordamos es el tema del medio ambiente, o sea, tratando de introducirlo en lo que son los distintos tipos de recursos humanos, naturales y capital. Los chicos tienen que identificar ahí los distintos tipos de recursos y ir acomodándolos según el tema. En el segundo, en otra filmina, vamos a ver otro tema, digamos, que se desarrolla, que es lo que tiene que ver con el ciclo del agua. También los chicos tienen que identificar ahí cuáles son las etapas. Tienen un par de pistas y tienen que identificar cuál es cada una de ellas. En la próxima filmina, otro de los temas que abordamos, obviamente, es el agua en el planeta, el agua en los seres vivos, en el planeta, en los
animales y en las plantas, más o menos los chicos tienen que ir ahí ordenando un par de frases, en función de lo que ellos consideren que está bien. La próxima filmina, también desarrollando el tema del agua en el planeta, hablo un poco de cuáles son los usos y los consumos de agua más significativos para que los chicos se lleven también la idea en números. Y después otro tema, el tema siguiente, es la potabilización. También este por ahí es el más complejo, por decirlo de alguna manera, porque es algo que los chicos no han visto o es más nuevo para ellos, se le dedican un poquito más de tiempo. Pero bueno, los chicos, la idea también es que puedan ir entendiendo previo a ir a la planta, bueno, cómo funciona, cómo es la potabilización, y después con la visita guiada complementan esta información. El punto siguiente, es, bueno, los usos de agua. ¿Qué hacemos con el agua después? Entonces ahí también los chicos tienen que identificar, bueno, consumos más importantes que hay. Y en la próxima filmina, también ahí los chicos, bueno, tienen que identificar acá cuáles son los consumos que tenemos o que tenemos en el hogar, que es llevar todo a la práctica. Es decir, bueno, acá concretamente le damos a los chicos cuáles son los consejos y qué es lo que tienen que hacer hoy para cuidar el agua. Bien. Y por último, en la filmina siguiente, como cierre, los chicos tienen una especie de juego donde se anotan, pueden participar en grupo individualmente, es como una especie de preguntado con puntos, donde el chico, bueno, se les hace pregunta por puntos de todo el contenido del programa. Entonces, bueno, compiten entre ellos a ver quién suma más puntos y gana obviamente el que tiene más respuestas correctas, el grupo o individualmente. En la filmina siguiente, bueno, vamos a ver cuáles son unas fotos nomás de las visitas guiadas, obviamente, que es parte complementaria del programa, como les decía. Los chicos lo aprenden lo que es la potabilización, y por otro lado van y lo ven. Y después en la próxima filmina, como cierre el proyecto, bueno, ellos implementan el proyecto, lo implementan, digamos, distintos tipos de proyectos, videos, charlas, los chicos salen a concientizar en el barrio, bueno, la verdad que es muy divertido ver las cosas que hacen, la creatividad que tienen los chicos para esto, y lo bueno es que después lo pueden poner en común en una feria, junto a todos los otros que estuvieron participando del programa. En esa feria lo que hacemos es premiar, obviamente con un par de criterios, al proyecto destacado, y le damos, bueno, siempre un premio, por lo general en especie, para la escuela, y algunos para los chicos también. A final, Leandro, y justo casi ya llegando al tiempo, ya estamos justo en el tiempo. Dale, listo. Vamos. Dale, me quedan dos filminas. Bueno, obviamente el programa está alineado al objetivo, a los ODS. Y bueno, si pasamos a la filmina siguiente, vemos un poquito de lo que logramos. También es importante. Son, bueno, la cantidad de programas, las escuelas que llegamos, los alumnos, los docentes, los voluntarios. Hoy estamos en una etapa también de redefinición de este programa en base a nuevas necesidades y a tratar de volver a digitalizar y ya hacerlo de manera online. Volver a incluir, digamos, bueno, obviamente la pandemia también obligó a muchas escuelas a digitalizarse, que antes por ahí estaban un poquito más retrasadas. Y bueno, la idea nuestra es esa. Y seguir, digamos, apostando obviamente a los chicos, a los jóvenes. Un par de filminas más adelante, así cerramos la 23. Ahí está. Obviamente todas estas acciones que nosotros hacemos nos gusta creer o creemos que impactan, digamos, tienen un impacto positivo en lo que tiene que ver con el consumo. Fíjense ahí en los últimos años más o menos cómo se fue reduciendo, digamos, el consumo per cápita. Y bueno, creemos que estas acciones, como las acciones que les había nombrado antes, de alguna manera tienen un impacto y van a tener un impacto a largo plazo. Así que bueno, obviamente apostamos a los jóvenes, que son quienes nos van a lograr que van a gestionar el cambio. Y bueno, y lo que nosotros entendemos es que gestionar el agua en forma sustentable significa trabajar, digamos, mirando obviamente al futuro para esto que yo les comentaba antes, digamos, para que las próximas generaciones puedan disponer de este recurso, digamos, que es vital y necesario, digamos, para la vida. Muchas gracias. Buenísimo, Leandro, gracias. Invitarles también a que lean el resumen de Aguas Cordobesas, del proyecto que acaba de presentar Leandro, que en su implementación, en las etapas que comentaba Leandro, también hablan de capacitación a los docentes, ¿no? Muy interesante también ese punto. Así que gracias, Leandro. Y de la ciudad de Córdoba, nos vamos volando a las sierras de Córdoba, nos vamos a la querida
Villa Carlos Paz, y vamos a recibir entonces a Jorge Boido y a Edurne Esteves, que desde la COPI, desde la Cooperativa de Servicios Públicos de la ciudad de Carlos Paz, van a contarnos experiencias transformadoras en el agua, las visitas educativas a la COPI. Bienvenidos, y el tiempo es de ustedes. Hola, ¿cómo les va? Bueno, en esta primera parte voy a actuar yo, voy a poner en común, voy a contarle algunas cosas. Primero, agradecer obviamente y decirles que estamos felices de poder, como una cooperativa de servicios públicos, poner en común con todos los compañeros y compañeras que están aquí participando en el panel, pero también con todos los que forman parte de esta jornada, agradecerles y bueno, contento por estar ahí. Bueno, en lo concreto, nosotros vamos a hablarles de las visitas educativas que hacemos, es una tarea que ya tiene más de 3 décadas, que en realidad tiene que ver con uno de los trabajos que hace la COPI. La COPI es una cooperativa integral en Villa Carlos Paz y en el sur de Valle Punilla, tiene 57 años de vida, pero hace 30, 34 años que está dirigida por sus trabajadores en parte, ¿sí? Eso nos pone en un lugar, como cooperativa de usuarios, a entender básicamente que nuestra tarea como trabajadores sanitarios se vincula con un contexto de usuarios cuyo 83%, al ser casa de familias, entendemos que también están vinculados a trabajadores. O sea, somos trabajadores que trabajamos para trabajadores y que esos trabajadores, a través de su salario, nos pagan el sueldo todos los meses a través del pago de la factura. Esa idea de fuerza es la que a nosotros nos condiciona, en el mejor de los sentidos, a rendirle cuenta a nuestros usuarios qué es lo que hacemos y también entender que en el contexto y en el planteo político institucional donde planteamos que el agua es un derecho humano, es necesario que apelar a la educación como ese mecanismo de construcción de sentido que siempre está en disputa, sobre todo en el contexto que tenemos, para poder no solo contarles qué es lo que hacemos como cooperativa, cómo lo hacemos, con quién lo hacemos, para quién, con quién dinero, siempre teniendo como como concepto esto del agua como derecho humano. Pero eso, a esa frase hay que darle carnadura. Entonces las visitas educativas en un marco de un contexto de ambiente que tenemos, una cuenca de donde nace nuestro río San Antonio, que es nuestra fuente de agua, bueno, esa cuenca tiene que tener, si no funciona como un gran colchón, como un gran tanque de agua, no nos permite trabajar adecuadamente. Entonces es necesario que esas visitas educativas, entendiendo la educación como una herramienta, contenga ese contexto ambiental y también permita contarle a los chicos cómo el trabajo que hacemos. Es cómo sacamos el agua del río, cómo la limpiamos, cómo la distribuimos, cómo esa agua se vuelve a ensuciar cuando la usamos todos los días y cómo tenemos que repetir el mecanismo de volver a captarla, limpiarla, para devolverla al lago San Roque, que es el contexto o la cuenca hídrica en la que nosotros formamos parte. Sobre todo porque, bueno, está Leandro, que Aguas Cordobesas es la empresa que toma principalmente agua del lago San Roque y necesita, obviamente, volverla a potabilizar. Volver esa agua limpia es una de las claves. Bueno, la visita educativa. La visita educativa tiene un concepto pedagógico, político pedagógico, en el sentido de llevar las escuelas a la planta. Y en lo concreto, para no ocupar mucho espacio, porque después le queremos mostrar un videito de cómo hacemos, concretamente los ejes son la regionalidad, o sea, haber sistematizado un material educativo donde la regionalidad es lo que nos identifica, es lo que nos caracteriza, es donde tanto docentes como estudiantes se ven reflejados, porque hablamos del río San Antonio, bibliografía que por lo general no se encuentra hablando de ríos, sí, de otros ríos, pero no de y lo que planteamos es que las visitas educativas se integran al trabajo áurico que hacen las docentes en su currículum cuando abordan el tema del agua y el tema del saneamiento. Concretamente, para cerrar, ¿cuáles son las claves que hemos logrado con las visitas educativas? Digo, entendiendo que hoy un promedio entre 1.500 y 2.000 estudiantes pasan por las plantas tanto de agua como de cloaca, estudiantes de jardines de infantes, de primario, de secundario y universitario. Bueno, la clave es
la ubicación, sobre todo con los chicos, ubicarlos en lo que van a ver en las plantas con su cotidiano. No solamente nosotros le vamos a dar una información, sino que ellos traen una información de la relación que tienen desde que se levantan a la mañana hasta que se acuestan, esa relación que tienen con el agua. ¿Para qué la usan? ¿Cómo es ese vínculo? Entonces eso nos habilita que los niños y las niñas se ubiquen en algo que ya ven que están, con el cual ya están vinculados. Entonces nos permite trabajar, obviamente, todo el proceso de potabilización de una manera donde puedan entender la diferencia que esa agua que sacamos del río San Antonio y el agua que reciben en sus casas está marcada principalmente por un trabajo humano aplicado, con el cual ellos ya tienen vínculo. Lo mismo pasa con las cloacas. ¿Las cloacas qué pasa? A medida que lo usan, entienden que esa agua potable la empiezan a ensuciar y después es necesario volver a limpiarla porque se convirtió en líquido cloacal. Las claves de las visitas, ¿cuál es? En un sentido político público, bueno, la cooperativa paga el transporte a todas las escuelas. Digo, este es un dato que no es menor, porque es el costo mayor, pero paga el colectivo, no le traslada el costo del viaje a ningún alumno para evitar que ninguno se quede afuera del viaje y todos lo puedan hacer. Escuelas privadas o escuelas públicas, ¿sí? Por igual. La clave también es darle, porque es una actividad que lleva toda la mañana, es garantizar un refrigerio para que tengan una práctica cotidiana similar a la que tienen en la escuela. Hay visitas, hacemos encuestas, tanto a los docentes, sobre todo a los estudiantes secundarios una vez terminado, donde nos dan una lectura acabada de los resultados que vamos leyendo. Y también una de las claves que hemos logrado es asistir con toda la documentación que el docente necesita para que ese trámite que tiene que hacer ante las inspecciones no se complique y el viaje se pueda hacer con tan tranquilidad. Lo que hemos logrado con esa visita es que ese trabajo áulico que toma la docente se corrobora in situ cuando recorren tanto las plantas de agua como de cloacas. Y esa corroboración es lo que nos permite hoy hacer un aporte a esta idea de que el futuro del agua depende de una nueva relación de jóvenes, de niñas y niños con el recurso hídrico de la propia zona. ¿Sí? Así que, si les parece, ahí les pido que pasemos el primer video para poder mostrar mejor en imágenes de lo que estamos hablando.
Edurne, entonces entramos a los últimos 3 minutitos de la presentación, Edurne, después de este video. Bueno, simplemente continuar lo que presentó mi compañero y alma mater de este proyecto, que es los materiales educativos que fueron elaborándose a partir de esta experiencia. H2O es el material gráfico que además está digitalizado en la página de la COPI y que es la sistematización de toda esta experiencia y es una especie de orientador tanto para los docentes como para los estudiantes. Y queremos presentar el video de Lila, que es nuestra perla para los niños de nivel inicial y es muy pequeño, así que lo presentamos. Y con eso cerramos. Para que podamos vivir, la vida fue creada aquí en el agua. La vida es de agua. El agua es una historia de vivir. Vuela, cae. Aguas, somos ríos que formamos un mar. Chao, me voy al río. Con toda esta arena me puedo hacer un castillo. ¿De dónde vendrá tanta agua? Hola, Lila. ¿Vos sabés de dónde viene tanta agua? ¿Vos creés que es mucha agua, pero no es tanta? ¿Alguna vez pensaste cuánta agua usás en el día? A ver... ¡Uy, un montón de veces! ¿Cómo llega tanta agua a mi casa? ¿Eso es agua del río como yo? No puede ser agua del río, porque el agua del río está sucia y la de mi casa sí se puede tomar. Bueno, como te decía, eso es agua del río como yo, que vamos por unos canales hasta una casa muy grande que se llama planta potabilizadora. Ahí me limpian todo, me sacudan con arena, me van sacando las pequeñas basuritas hasta dejarme súper transparente. ¿Y cómo llega tanta agua a mi casa? Mucha gente trabaja para dejarme tan limpio, para que yo pueda ir por esos caños a cada casa, así todas y todos me pueden disfrutar. Pero Lila, hay algo que no te conté, y es que cada vez hay menos agua, hay menos lluvias y la gente no cuida el agua como debería. ¿O sea que nos vamos a quedar sin agua? No sé, yo no sé eso. Lo que sí sé es que vos, tus amigos y tu familia pueden ayudar muchísimo si no la derrochan. Y así podemos seguir disfrutándola por mucho más tiempo. Bueno, Lila, yo ahora me tengo que ir, pero voy a volver cada vez que necesites saber más de mí. Chao, gracias, me encantó conocerte. Para que podamos vivir, la vida fue creada aquí en el agua. Es una historia sin fin, vuela, cae y vuelve a fluir el agua, misterio de las aguas. Pero eso no nos da el derecho de malgastar el agua como un desecho. Todo ser viviente la necesita. Nada.
Bien, para cerrar nuestra presentación, simplemente decirles que todos estos materiales son de distribución gratuita, que están a disposición y que han sido entregados a toda la comunidad de manera libre a quien lo solicite y se lo enviamos. Espectacular, Edurne y Jorge, y cerramos con una sonrisa, con Lila, con la música de Marcos Luc y con ganas de ver más capítulos. Así que, bueno, gracias por compartir la experiencia. Decirle también que nos estamos cuidando. Ustedes pueden ver que los panelistas que comparten el espacio tienen sus tapabocas, sus barbijos, así que gracias también por seguir cuidándonos entre todos. Y de Villa Carlos Paz, nos seguimos en las sierras, nos vamos un poquito más al norte y recibimos a Adriana Bianchi y a María Eugenia de la Cooperativa de Servicios Públicos de Río Ceballos, que nos van a contar su experiencia en La Cuenca que Somos. Bienvenida Adriana y María Eugenia, y a partir de ahora sus 15 minutos. Chicas, si pueden habilitar el micrófono, por favor. Exactamente, gracias Gaby. Sí, de un descuido. Bueno, queremos agradecer la invitación a participar de estas jornadas educativas del agua y queremos contarles que la cooperativa siempre ha tratado de estar presente tanto en las escuelas como en las instituciones de la ciudad. Y principalmente esto se lleva a cabo desde más o menos el año 2001-2002. Progresivamente se fueron abarcando distintos temas, desde el cuidado del agua hasta lo que era antes educando en valores. Iniciar a todos los chicos jóvenes, a los alumnos, en los valores del cooperativismo. Nosotros, desde el año 2016, estamos con Eugenia. Si quieren ir pasando las imágenes del Power. Nosotros con Eugenia venimos trabajando desde el año 2016 en las escuelas primarias, principalmente en quinto grado, que es donde se toca la temática del agua. Y allí estamos ahora reflotando un proyecto muy elaborado por la cooperativa, que es La Cuenca que Somos. La siguiente. Ahí podemos ver cómo es la llegada de la COPE a todas las instituciones, de la ciudad. Estamos ahí en las escuelas primarias, hay algunas secundarias, y ahí está nuestra casa en la imagen. El proyecto es la cooperativa en las escuelas. La que sigue. Bueno, la cooperativa, como les decía recién, está incursionando en el tema de las instituciones escolares para tratar de llevar toda la información a los alumnos como una fuente de difusión luego hacia la familia y hacia la comunidad toda. Ahora Eugenia va a seguir con otras, con la que sigue, con la diapositiva que sigue. Bien, en el marco de este proyecto, denominado La Cooperativa en las Escuelas, nos hemos puesto como objetivos el de difundir y promover los hábitos del cuidado del agua, de la cuenca y del medio ambiente. También informar sobre el funcionamiento del sistema integrado del servicio de agua que nosotros denominamos la calera, la quebrada. En esto más o menos les cuento que por la geografía de nuestras localidades tenemos un sistema integrado desde la planta potabilizadora La Calera, que está ubicada en esa ciudad, hasta la planta potabilizadora de La Quebrada. Estas dos plantas abastecen a todas las localidades
La Calera, Saldán, Villa Allende, Unquillo, Mendiolaza, Río Ceballos y parte de Salsipuedes. Y destacamos esto y también lo difundimos a todas las instituciones a las que concurrimos, porque funcionamos como un sistema integrado. Esto es que cuando en alguna planta, por algún motivo, la producción disminuye o disminuye la calidad, está la otra planta para auxiliar en estos casos. Y el tercer objetivo que nos planteamos es informar sobre el funcionamiento del servicio de distribución de agua y las responsabilidades de cada uno de los que intervienen en este proceso. Y puntualmente nos interesa informar sobre el servicio de distribución, que es el que hace nuestra cooperativa. La siguiente, por favor. Bien. Puntualmente, en el marco de este proyecto, como el interés nuestro es acercar toda la información que tenemos a las escuelas, hemos desarrollado este material didáctico que se llama La Cuenca que Somos. Es un material gráfico que se lo proponemos a los docentes como un recurso didáctico. Además de toda la información que ellas pueden trabajar en clase, les acercamos este material que es muy rico también en información y que además propone juegos, búsquedas de información, y un montón de actividades que surgen de él. Y ya después Adriana va a mostrar en qué consiste la lámina, pero la idea es que este material puede ser abordado desde múltiples, desde múltiples asignaturas, o sea que no es un solo docente el que lo va a aplicar, sino que pueden ser varios, y tenemos aquí, vemos en la imagen que tenemos los ejemplos de, por ejemplo, abordarlo desde las ciencias naturales, porque tiene información del agua como fuente de vida, del ciclo del agua, e información de la flora y fauna que componen nuestra cuenca. También puede ser abordado desde las ciencias sociales, en el cual podemos ver y podemos buscar información sobre el relieve, el suelo y el clima de nuestra zona. Y la parte que más nos gusta a nosotros, que es la de ciudadanía y participación, porque nosotros ahí hablamos y trabajamos mucho sobre el cuidado del agua y del ambiente. A su vez, esta propuesta despierta, tanto en los docentes como en los niños, un interés por elaborar también información adicional y producción adicional, cómo es que los chicos desarrollen cuentos, historias, pueden desarrollar canciones, y todo lo que surja de su imaginación. Bueno, la siguiente, por favor. El material consiste en una lámina desplegable, como pueden ver hacia la derecha de la imagen, donde hay una detallada información de la cuenca y sus componentes. Se habla también del ciclo del agua y los procesos de potabilización, distribución del agua y la estrecha relación de todos estos elementos con las instituciones y hogares que forman parte de nuestra comunidad. Para ampliar la información, vemos acá, por ejemplo, está la cuenca, y allí el espejo de agua, el dique, la quebrada, y sus afluentes. A diferencia del dique San Roque, nosotros tenemos acá unos pequeños arroyitos que lo nutren. Es muy poco caudal cuando se produce la época de lluvias, por eso es que cuesta tanto lograr el nivel adecuado en el dique. En este momento, para darles una idea, ya estamos a casi 5 metros por debajo del nivel del vertedero. Bueno, estos afluentes, como les decía, son el arroyo Los Hornillos y el arroyo Colanchanga. Todos estos van a desembocar en el lago, en el dique San Roque, en el dique La Quebrada, y de allí sale el río Isquipipe, que termina en el río Sujía. Todo atraviesa toda la ciudad de Río Ceballos y es más conocido el arroyo como de Río Ceballos. Se habla
tanto del ciclo del agua en esta lámina, como también de otros temas, como dijo Eugenia, de la flora, fauna, de la importancia de la población, el hecho de que haya zonas urbanizadas, y esto hace que por ahí vaya en detrimento de la situación de lluvias, etc. Bueno, esta propuesta fue llevada a cabo por un grupo de biólogos, esta lámina fue realizada por un grupo de biólogos, docentes y comunicadores sociales que pertenecían a la cooperativa, con una colaboración de gente que lo diseñó, que armó el diseño. Esto es muy atractivo, muy importante para los chicos en las escuelas, la verdad que se enganchan con la temática. La que sigue. Bueno, allí vemos en el otro lado de la lámina, hay mucha información, dando cuenta de que el agua potable es un derecho de toda la población y que es, el Estado el que debe asegurar ese recurso. Nos cuenta cómo está constituida la cuenca, capaz de almacenar calidad y cantidad suficiente de agua, observar un sistema de distribución, lo que la cooperativa hace es la distribución del agua, y ayuda en los procesos de la potabilización. La que sigue. Bien, complementan a esta lámina, nos olvidamos de decir en un principio, perdón la desprolijidad, que este material se pone a disposición de los docentes, ¿no? Bien, complementan a la lámina que recién describió Adriana, unas tarjetas que tienen el tamaño de las postales, y que en el caso de estas que vemos ahora en la imagen, responden a la pregunta de cómo está formada nuestra cuenca. Entonces, podemos ver en cada una de las tarjetas en las que se nombran cada uno de estos elementos que forman nuestra cuenca, como el agua subterránea, los lagos, los ríos, el suelo y la vegetación, nosotros mismos, la flora y la fauna, y en cada una de estas tarjetas tienen destacadas, en negrita, unas palabras claves que sirven tanto para docentes como para alumnos, como disparadores para buscar información. Y que, por ejemplo, si los chicos no conocen el significado de estas palabras claves, puedan buscarlo y compartirlo en clase. Vamos a la siguiente, por favor. Bueno, estas son otro ejemplo de esas tarjetas. En este caso podemos ver que están identificadas con un dibujo de una gota, con un logo de una gota. Y estas tarjetas puntualmente responden al concepto del uso y el manejo del agua. Entonces nos muestran quiénes intervienen en ese proceso y las responsabilidades de cada uno. Por eso en las tarjetas está nombrado, por ejemplo, qué hace la provincia, qué tiene que hacer la municipalidad, qué tiene que hacer la cooperativa, y nuevamente qué tenemos que hacer todos nosotros como instituciones y como habitantes. También tienen las palabras claves, que los chicos pueden compartir cuál es el concepto que ellos tienen, o si no lo conocen, buscarlo. También tenemos la otra tarjeta que nos introduce al tema de cómo cuidamos el agua, podemos ver también estas planchuelas de stickers que están ahí en el costado, que tienen, por ejemplo, tienen ejemplos de lo que es la flora y la fauna de acá de nuestra cuenca, y ejemplos de cómo cuidamos el agua. Todo este material, las docentes disponen cómo repartirlo entre los chicos, y una de las propuestas que nosotros hacemos es que los chicos, por ejemplo, puedan pegar en sus carpetas, pegar en una lámina, para que luego todos compartan, y que, por ejemplo, a partir de estos personajes que vemos, tanto de flora como fauna, ellos les puedan poner un nombre, puedan desarrollar una historia,
que los una o, entre flora y fauna o entre la fauna misma. Y también pueden desarrollar historias, por ejemplo, de cómo su familia, sus amigos, cuidan esta cuenca, cuidan el agua, y, y bueno, y cualquier expresión artística que se que pueda desprender de eso. Vamos a los últimos 3 minutitos. Bien. Bien, bueno, rápidamente. También terminan de complementar este material gráfico didáctico que llevamos a las escuelas, unas pequeñas tarjetas con unos tips o preguntas que sirven como disparadores para que tanto las docentes como los chicos formen un debate o una discusión o un intercambio de saberes dentro del trabajo del aula. Entonces tenemos preguntas como cómo cuidas el agua en tu casa y en la escuela, si saben lo que es una reserva, si conocen nuestra reserva, si conocen la planta potabilizadora, y bueno, y todas las demás preguntas que pueden observar allí, y muchas más. La siguiente. Bueno, la tarea nuestra es acercarnos como institución a las escuelas al comienzo del año, dejando de lado el 2020, que ha sido atípico para todos. Nos acercábamos a las escuelas, le dejábamos el material, la cuenca que somos, a los docentes, para que ellos lo trabajaran con los alumnos, y luego concertábamos una cita más avanzado el año, como para ver las conclusiones y cómo había resultado el material de utilidad. Queremos destacar que en nuestra zona es una de las ciudades donde más se respeta el cuidado del agua, digamos que tenemos el menor consumo por habitante de agua. También hemos acercado el material a otras instituciones, centros vecinales, bomberos, a otras instituciones. Y ahora cierra Eugenia. Bien. Bueno, en estas segundas visitas nosotros nos ponemos a disposición de los docentes para responder preguntas que tengan los chicos, y otra cosa que realizamos en esta segunda etapa es organizar las visitas a la planta potabilizadora de La Quebrada. Tanto en las escuelas primarias de los últimos años como con otras instituciones. Bueno, allí en la planta, bueno, a esta visita guiada invitamos en un determinado momento del año, que por lo general es en el otoño, a instituciones que abarcan, que no son las escolares, como por ejemplo centros vecinales, el grupo Scout, como podemos ver ahí en la imagen, bomberos, etcétera, y vecinos en general, para que puedan ir a conocer y disfrutar de la visita guiada de la planta. Y en la primavera invitamos a las escuelas primarias y secundarias. También durante todo el año la planta recibe la visita de escuelas de toda la provincia, mayormente desde la ciudad de Córdoba. Bueno, y muchas veces estas visitas las complementamos con un paseo por la reserva, que allí también coordinamos una actividad con los guardaparques que están a cargo de la reserva. La siguiente. Y vamos terminando ya con esa. Vamos, así es. Bueno, les tiramos las orejas. Bueno, tenemos un montón de ganas de decir muchas cosas. Bueno, las conclusiones son más que favorables. Las docentes nos solicitan año a año que les acertemos este material, porque manifiestan que los chicos se entusiasman muchísimo, y además, que otra cosa que nos cuentan las docentes es que los chicos se asumen el rol de ser difusores de toda esta información y concientizadores de lo que es el cuidado del agua. O sea que ellos después lo reparten en sus familias, en los clubs y en otras instituciones a las que pertenecen. Y queremos destacar que la ciudad de Río Ceballos, dentro de este corredor que les describí anteriormente, es la ciudad que menos consumo por habitante tiene. O sea que estamos muy concientizados con esto. Después, para ir terminando, quería señalarles que tenemos un video que va a ser presentado en un taller asincrónico, puntualmente denominado La Cuenca que Somos, y que para cualquier información
si querés pasamos a la última imagen para que puedan ver los correos, para recibir cualquier tipo de información de este proyecto de la cooperativa en las escuelas, como del material didáctico de la cuenca que somos, pueden visitar la página de la cooperativa, que es www.cooprc.com.ar, o escribirnos a cualquiera de esos dos correos que figuran allí. Buenísimo, Eugenia y Adriana, gracias. Gracias por la presentación. Decirles entonces que, bueno, todos los resúmenes están publicados y tienen los correos y los contactos para poder acercarse a todas estas experiencias. Muy interesante de qué manera estas producciones didácticas, estos materiales didácticos de ustedes son transversales y se pueden trabajar con varios docentes, ¿no? Eso también para los docentes es muy significativo. Te paso, Gaby, la posta y vos me decís cómo seguimos. Dale, genial. Bueno, seguimos con preguntas. Pregunta en este caso para Gabriela. Estoy entrando a la biblioteca de AISA, pero no encuentro la forma de poder descargarlos. ¿Es posible su descarga? ¿Cómo lo hacemos? Muy bien, Gaby. ¿Descargar qué, perdón? Descargar el material que ustedes estaban diciendo en la exposición. Sí, en la página de AISA debería poder bajarse el tema de... Yo había hablado del libro de El Palacio, y bueno, y si no, nos mandan un mail a la biblioteca y nosotros se lo enviamos, no hay ningún problema. La dirección Perfecto. Es biblioteca@aisa.com.ar. Perfecto. ¿Y dónde queda la biblioteca? Me preguntan. Como dije, en el Palacio de las Aguas Corrientes, en la ciudad de Buenos Aires. Riobamba 750. Pero bueno, por ahora, lamentablemente con esto de la pandemia, no estamos recibiendo gente presencial, pero sí las consultas por mail. Buenísimo. Bien, perfecto. Bueno, vamos con una pregunta. ¿Se puede acceder virtualmente a la biblioteca? Preguntan también. Lamentablemente todavía no tenemos el catálogo en línea, en esta época de pandemia estuvimos tratando de mejorar ese tema, todavía no lo logramos, pero bueno, como dije antes, se puede enviar la consulta sobre la temática que estén necesitando y nosotros responderemos con el material que tenemos. Nunca dejamos de brindar el servicio desde que comenzó la pandemia. Genial, genial. Gracias, Gabriela. De todos modos, les recordamos que a través de la página web nuestra, aguayeducacion.com.ar, tienen el repositorio, donde ahí van a tener todo el material en texto y además van a tener el contacto con cada uno de los expositores a través del mail. Bueno, pregunta para Leandro. ¿El proyecto Embajadores del Agua es solo para la provincia de Córdoba? Sí, por ahora sí. La idea de la digitalización en realidad es hacerlo extensivo, digamos, también en su momento fue por eso, fue para tratar de hacerlo extensivo, pero entendemos que, digamos, hoy nuestro radio servido es Córdoba, entonces en otros lugares hoy están en otros servicios, entonces también eso es complicado, digamos. Pero bueno, sí, verde, está la idea. Bárbaro. Gracias, Leandro. Bueno, quedamos todos fascinados con el video de Lila, ¿no? Y acá me preguntan cómo se puede acceder a ese video, si se puede descargar, lo envían por mail, ¿cómo se accede? Te pedimos que habilites el micrófono, por favor. Perdón. Pueden ingresar a la web de la COPI, www.copi.com.ar. Y ahí está justamente, hay un link que se llama H2O, ahí está todo el material digitalizado, todo el material educativo que está al servicio de las docentes de las escuelas, y al final está cargado el video de Lila, que se puede bajar directamente con el link y compartirlo por WhatsApp o por cualquier red que necesiten. Está disponible, y si no, bueno, ahí también están los contactos, y nos comunicamos y lo ponemos a disposición de la forma que lo necesite. Qué bueno, qué maravilloso realmente que esto se pueda extender a cualquier punto del mundo de manera exponencial, ¿no? Todos estos conocimientos, Fede, vos que liderás este panel, digo, que cuánta cantidad de conocimientos, ¿no? Y cuánto material hay para que podamos, bueno, obviamente no solo leerlo, no solo comprenderlo, sino interactuar y ponerlo en práctica, ¿no? Tal cual, Gaby, me parece que
el punto donde se encuentran todos los proyectos es la fuerte apuesta a la escuela, a los docentes, a cada uno de los grados, adaptando también el contenido, por supuesto. Pero me parece también muy importante desde estas jornadas que cada uno de los proyectos también se pueda nutrir con el proyecto de los compañeros. Creo que no, esta pandemia nos está dejando de alguna manera ese desafío, ¿no? Que un poco abrupto, pero nos mostró las puertas de la virtualidad y eso, como nombrabas vos, la potencialidad de que estas ideas y de que estos proyectos puedan llegar a lugares donde, bueno, quizás no lo sospechábamos. Así que celebrar el trabajo que vienen haciendo cada uno en sus trabajos. Bueno, muchísimas gracias Fede, gracias Gabriela, gracias Leandro, gracias Euge, Adriana, bueno, y gracias a todos ustedes que están del otro lado viendo este panel maravilloso, Jorge, Edurne, muchísimas gracias, porque realmente fue un placer tenerlos, y gracias por el tiempo que le han dedicado, porque sabemos que cada una de las exposiciones no solo tienen este tiempo de virtualidad que es online, sino que además tienen una producción, tienen un tiempo que ustedes le han dedicado fuera de esta virtualidad para poder producir y para que todo ese material encaje en cierta cantidad de minutos, que es lo que necesitamos para poder llevar a cabo estas jornadas. Así que muchísimas gracias de corazón por todo ese tiempo dedicado y por tanta pasión que le ponen todos los días. Bueno, Fede, gracias a vos también por ser el coordinador, y gracias, nos vamos a encontrar, David, obviamente, con Fede. Por supuesto. En otra oportunidad. Gracias a ustedes por estar también del otro lado. Nos vamos a almorzar algo livianito para que no nos agarre demasiado sueño, porque después a la siesta, a partir de la hora 15, vamos a arrancar de nuevo acá con todos los panelistas, con todas las ponencias y unos materiales realmente maravillosos para que podamos nutrirnos de información para poder incluso después compartir y que esto se extienda de manera exponencial para que entre todos cuidemos el agua. Volvemos 15 horas en punto, estamos acá de nuevo. Que tengan buen almuerzo. Gracias. Gracias. Gracias.